Las cinco razones que han hecho ganadora de GH VIP 6 a Miriam Saavedra. La flamante ganadora de GH VIP 6 ha regalado a los espectadores los mejores momentos de la edición y se ha coronado como la auténtica reina del reality estrella de Telecinco. El hecho de entrar en un reality show unos días más tarde que el resto del grupo nunca es bien visto ni por la audiencia ni por los compañeros de convivencia. Si a eso además le sumamos que el nuevo concursante es enemigo íntimo de otro de los participantes, es lógico pensar que esa persona va a tener el doble de problemas para hacer amigos. Esto es lo que le ocurrió a la última confirmada de la lista oficial de famosos de la sexta edición de Gran Hermano VIP, que entró como Miriam, la ex de Carlos Lozano y ha salido de la casa de Guadalix de la Sierra convertida en Miriam, ganadora de GH VIP 6, consiguiendo superar su pasado para conquistar su presente y futuro. Después de tres meses luchando, la peruana se ha hecho con el maletín de los 100.000 euros, algo que seguramente no ha alegrado a muchos de sus compañeros, por no decir que a ninguno salvo a Koala o Verdelis, sus grandes apoyos en el concurso. Repasamos los cinco motivos que le han llevado a colgarse la medalla de oro. La resistencia frente a la mugrepandí. La entrada de Miriam Saavedra en Gran Hermano VIP durante el primer debate de la edición fue el punto de inicio de los conflictos dentro de la casa, y solo aconteció tres días después de que arrancase el concurso. En su encuentro con Mónica Hoyos en la sala del más allá se mostró fuerte, altiva y algo exagerada, algo que a muchos espectadores no gustó en un principio. Pero no perdió el duelo contra la presentadora, que rápidamente le dejó claro que su concurso no iba a ser un camino lleno de rosas, sino más bien repleto de espinas. Aunque algunos concursantes como Macoque siempre han afirmado que le tendieron una mano, nadie puede negar que existía un recelo muy importante hacia la peruana. Creyendo seguramente que si se juntaban a ella la audiencia les castigaría, pero más bien ocurría todo lo contrario. A pesar de ello, ninguno cambió su actitud con ella ni se molestó en conocerla dejándose llevar por los comentarios contaminados por la obsesión y el odio de Mónica Hoyos hacia su persona. Sin duda, este ha sido el motivo más fuerte de todos los que le han llevado a Miriam a hacerse el preciado maletín. Semana tras semana ha tenido que enfrentarse a la temida expulsión, hasta el punto de alzarse con el récord histórico de nominaciones en VIP que hasta entonces ostentaba su ex, Carlos Lozano. Que fue señalado por sus compañeros hasta en ocho ocasiones, pero Miriam ha sido nominada diez veces, siete de ellas de forma consecutiva y desde el inicio. La audiencia le hizo fuerte y esto desestabilizaba a la Mugrepandi, el grupo contrario a ella y liderado por las influencias de Mónica Hoyos. Miriam ha demostrado que su concurso no se ha basado en el conflicto con su compañera y lo dejó claro en la curva de la vida de su gran hermano Vip durante el último debate de la edición cuando ni siquiera se refirió a su enemiga. De todos modos, no pudieron resolver sus diferencias en la gala final porque Mónica Hoyos no se presentó. Quedando retratada como una compañera envidiosa e incapaz de reconocer con honor la victoria de su enemiga. Algo similar ocurrió con el resto de concursantes, que no se acercaron a animarla en el momento en que fue proclamada ganadora. La verdadera amistad con Koala y Verdelis. La fidelidad al grupo es una de las cualidades que más valoran los votantes de Gran Hermano Vip. Siendo una de las características que ha reunido Miriam como perfil de concursante hasta el final y que ha conseguido también que haya sido coronada como ganadora de la sexta edición. Koala y Verdelis fueron los únicos habitantes de la casa que se acercaron a Miriam para convivir con ella, aunque el cantante en la recta final tuvo una actitud diferente y puso en duda si verdaderamente había sido sincero con la peruana durante todo el concurso. Sea como fuere, Miriam es la que sí le ha demostrado que siempre le ha dicho todo a la cara, como hacen los buenos amigos, y ha confiado en él. Miriam Saavedra tuvo que acercarse a ellos después de la expulsión de Isa Pantoja, con quien se enfrentó en la sala de expulsión la segunda semana del programa y tras haber conseguido una cordialidad entre ambas, algo que se comprobó semanas después cuando la hija de la tonadillera volvió a la casa a celebrar su cumpleaños. Junto a Verdeliz y Koala, los tres formaron el grupo conocido como la Resistencia, que se enfrentó al Sesteto, el sector contrario a ellos y que nació en torno al odio hacia la ganadora de la edición. La unión entre ellos no ha defraudado, aunque. En el caso de que se rompa la amistad entre Koala y Miriam por la torpeza del cantante durante la etapa final del reality, Verdelis lo tendrá muy complicado para posicionarse con alguno de ellos, aunque ya dejó claro que Koala se ha equivocado. Los apodos para sus compañeros La espontaneidad de Miriam Saavedra ha quedado reflejada día a día en la multitud de motes que ha empleado para referirse a sus compañeros y que, de hecho, ha contagiado incluso a los seguidores más acérrimos del programa. A nadie le sorprende ya conocer a Aura Ruiz como Señora Zanahoria. A Macoque como Macoca o Benjamán Bátano a la propia Mónica Hoyos como Doña Dorotea o Doña Florinda. Tal ha sido el conglomerado de sobrenombres que ha utilizado para dirigirse a sus compañeros. Que en una de las galas, el propio Jorge Javier le preguntó en una gala: Miriam, me pierdo contigo, Mónica es doña Florinda o doña Dorotea. La peruana no dudó en aclarar la diferencia y remató el momento explicando que con el moño es doña Dorotea y doña Florinda es así, señalando a la coleta de la concursante. Por su parte, el diminutivo ha sido la forma de llamar a su amigo, es decir, Coalita, mientras que Verdelis era la doctora Corazón. Para la que se ha convertido en su defensora fuera de la casa, Isa Pantoja, también tuvo un apodo, ya que no dejaba de dirigirse a ella como Chabela cada vez que discutían. Con el ya famoso no me parece Chabela, no me parece como prueba de ello. Todos estos momentazos no hicieron sino generar más aplausos para la concursante en redes sociales, pasando de ser la princesa inca a coronarse reina inca en cuestión de días en Twitter. La sinceridad hasta el final. Durante la curva de la vida del concurso en el último debate, Miriam reconoció que ella había tratado de conocer a todos sus compañeros, pero que muchos de ellos le habían acabado traicionando. Puso como ejemplo a Aramis Fuster, con quien tenía charlas muy animadas. Aunque después iba corriendo a contárselas a Mónica Hoyos y su amistad terminó con el mítico cállate, diablo de los cojones que la bruja dedicó a la peruana en pleno directo. Algo similar ocurrió con Ángel Garó, afirmando que le dolió mucho discutir con él porque le había agarrado mucho cariño y me duele discutir con gente a la que le tengo cariño. El cómico no hacía más que mandarla a Perú, con lo que se ganó el abucheo del público por su actitud racista. Miriam ha demostrado y regalado sinceridad, aunque no recibiera lo mismo por sus compañeros. Sin embargo, la sinceridad también le ha jugado una mala pasada en algunos momentos, como cuando soltó la bomba del posible escarceo entre Makoke y Carlos Lozano mientras la modelo estaba todavía con Kiko Matamoros. Aunque mucho se le echó en cara, lo cierto es que aportó una nueva trama al reality que sirvió para generar contenido y bastantes horas de directo, Además de poner en el disparadero a la propia Macoque. Que hasta entonces se había mantenido con un perfil bastante bajo en el concurso. No obstante, es una historia que todavía no se ha cerrado y a la que los protagonistas deberán poner punto y final. Macoque ya ha comenzado a hacerlo con el polígrafo que se hizo en sábado Dilaxi en el que se confirmó que no habían tenido ninguna relación. La comedia nocturna. Las fiestas semanales que se han organizado en la casa de Guadalix de la Sierra en esta sexta edición de GHVIP han dado mucho de qué hablar dentro y fuera. Por todos he sabido que el agua con misterio puede jugarnos buenas o malas pasadas, y eso es lo que le pasó a Miriam Saavedra el día que, tras el mañanero té de la paz que se tomaron juntas, intentó tener un acercamiento nocturno con Mónica Hoyos, hasta el punto de llegar a decirle yo te quiero en el jardín. Sin embargo, Lejos de dar normalidad a este hecho, la presentadora lo ha usado fuera de la casa para continuar arremetiendo contra su enemiga, insinuando en Sábado Deluxe que sentía que Miriam quería tener algo con ella aquella noche. Junto con las fiestas, la tragicomedia de Saavedra continuaba hasta dormida. La joven sufre sonambulismo y toda España ha sido testigo de ello, pasando a los anales de la historia el ya famoso maldito muñeco a Ángel Garó quien también parece que le respondía en sueños a su compañera. Sin duda, ha quedado bastante claro que, como dijo la propia Miriam los últimos días del día para algunos puedo estar loca, pero soy diferente. Esta ha sido la clave que le ha llevado a hacerse con el maletín y a quitarse el apellido. Ex de Carlos Lozano para ponerse el de ganadora de GH VIP 6 Por mucho que le pese a Mónica Hoyos, Ahora comienza la larga vida televisiva de la auténtica reina inca de GHB6.